Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Seguramente ustedes ya saben de qué se trata este encuentro. Como lo prometimos la semana pasada, nos encontramos para hacer una nueva edición de nuestros pueblos, nuestros barrios y por supuesto ya tomamos el compromiso para reencontrarnos el fin de semana próximo. Para aquellos que quizás recién lo están descubriendo, esta es una propuesta más del canal Ver TV, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de nuestra querida provincia de Santa Fe. Programa que busca identificar, reconocer, descubrir, valorizar también y darle voz para poder nosotros también compartir con ustedes la esencia y la identidad, lo que sucedió, lo que sucede, lo que va a pasar en cada una de las localidades, pueblos o ciudades de la región o incluso más allá. Como siempre, gracias a vos por estar del otro lado, gracias a todo el equipo, presentación del programa y volvemos para encontrarnos con los protagonistas. Ajústense los cinturones porque, como siempre, vamos a viajar, ir y venir, recorriendo diferentes rutas, incluso visitando algunas otras localidades fuera de nuestra bota santafesina. En primer lugar, gracias a la entrevista que hizo Marina Bridger, vamos a enterarnos y viajar inmediatamente ya desde la ciudad de Venado Tuerto hacia Juan Bautista Alberdi. ¿Qué sucede allí? Algo muy importante, un momento histórico, pero vamos a escucharlo en la palabra del protagonista para que en primera persona nos cuente cómo fue este desafío, arduos trabajos, gestiones, para que finalmente hoy se esté dando esta noticia de una concreción de esta obra tan importante para la Ruta 7. Pero además de quedarnos en la Ruta 7, aprovechamos e ingresamos a la localidad y el intendente nos cuenta también cuáles son las obras que realizan para los habitantes de Juan Bautista Alberdi. La verdad que es un momento histórico para la localidad de Juan Bautista Alberdi, porque bueno, estamos hablando del acceso del centenario, el acceso principal, y es una obra gestionada en vialidad nacional, ¿no? Entonces hay que darle un valor, digamos, que un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, un distrito pequeño como el nuestro, tenga la posibilidad de gestionar y recibir una obra de vialidad nacional, o sea, el ente que regulariza todas las rutas del país, digamos. Está hoy trabajando acá, invirtiendo acá, creo que es un valor de gestión importante. Hubo que, para que se entienda, desarmarlo completo y volverlo a armar, digamos, para que la gente lo entienda. Así que eso ha hecho que se demore más tiempo, porque es otro trabajo, no es tirar una capa y ya está, no, hay otra intervención. Y de hecho, bueno, ahora estamos a punto de ver que las máquinas empiecen a tirar la capa nueva. Y bueno, la verdad que es un placer enorme poder compartirlo con los vecinos de aquí, de Juan Bautista Alberdi. Venimos de sumar 3 cuadras de pavimento adentro, en la calle Libertad, donde hemos conectado el asilo de ancianos con pavimento, que no lo tenía, y cuando termine de pavimentarse el acceso, inmediatamente se van a pavimentar 2 calles más, que es la Levenson, para comunicar al SIC, Centro Integrador Comunitario, con pavimento también. O sea que cuando finalice todo este trabajo, Alberdi va a quedar con el acceso nuevo y 5 cuadras más de pavimento, que bueno, me parece que para una localidad, en este caso, es muy importante. Y además ya estamos parando las columnas de iluminación a LED en la calle Sarmiento, ya que todos los frentistas de la calle Sarmiento también van a tener luminarias LED. Bueno, vamos avanzando y tenemos también una obra importante que hemos
tratado de ir haciendo, primero con una gestión en el Ministerio de Economía de la provincia, que es el edificio de Edén, el ex edificio de Edén en la localidad, lo hemos recuperado para el municipio, con mano municipal lo hemos puesto en condiciones y ahí tenemos un proyecto lindo que vamos a estar lanzando este año, que bueno, de a poquito vamos a ir comunicándole a la gente. En este caso, los frentistas de la calle Levenson se despertaron, vieron las máquinas y un día más van a tener pavimento, y lo mismo sucedió en Libertad. Y bueno, cuando terminemos esta obra y la iluminación, bueno, la idea es esa, ¿no? Lo que uno siente es eso, ser útil a la gente en este cargo de responsabilidad que tiene y tratar de que se concrete cada una de estas obras para que nuestros pueblos sigan creciendo. Y de esta localidad, a la cual también felicitamos y nos sumamos a celebrar por estos esfuerzos y finalmente por estas concreciones que desde ya beneficiarán a los habitantes cercanos, pero también a cada una de las personas que circulen en este sector de la región. Y ahora nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto, pero también vamos a recorrer las diferentes calles porque a esta iniciativa la hacen, la fortalecen y la siguen llevando adelante muchas instituciones, alrededor de 15 de la ciudad de Venado Tuerto. Y hablamos de la campaña Venado Ayuda, que inició allí lamentablemente como causa de la pandemia, pero que hoy sigue en pie y que realmente sigue estando presente en cada uno de los momentos que lo creen necesario. En este caso, llega un nuevo ciclo lectivo, por lo tanto, la campaña Venado Ayuda está orientado a esto. Pero vamos a enterarnos a través de la palabra de los integrantes de algunas áreas del gobierno de Venado Tuerto y también a través de las voces de quienes impulsan a diario estas instituciones y sus acciones. Vamos a descubrir con qué podés ayudar, de qué manera y cómo van a recibirlo aquellas personas que lo necesitan. Nuevamente desde Venado Ayuda estamos dando inicio a una nueva campaña que es la denominada Vuelta al Cole, ¿cierto? Una campaña de donación de útiles y uniformes escolares. La idea es que a partir de mañana todos los vecinos y vecinas que quieran colaborar en esta campaña de donación de útiles y de uniformes encuentren una caja con el logo de Venado Ayuda en distintas librerías, en distintos supermercados e instituciones que van a funcionar como puntos de donación y luego desde el gobierno de Venado Tuerto, por supuesto también con la dirección de educación, vayamos retirando todas esas donaciones. Para dar finalización el 18 de febrero a esta campaña y el 23 comenzar con la entrega de todo lo recaudado. Habrá 19 puntos en la localidad para que todos puedan colaborar llevando útiles escolares, mochilas, guardapolvos, uniformes, nuevos o en buenas, con muy buenas condiciones. En los lugares va a estar caracterizado con una caja donde pueden dejar las donaciones y un afiche Vuelta al Cole. En distintas librerías, en supermercados de la ciudad, en las parroquias también va a haber cajas y en Cáritas a partir del 1 de febrero por la mañana de 8:30 a 12 allí en Casey 187. Es importantísimo lo que aquí se da, que es el trabajo en red, en instituciones, en la población general, tanto en instituciones públicas como privadas. Y esto hace que los beneficios sean mucho más importantes el trabajo en red. Nosotros desde la institución siempre lo hemos impulsado y creemos que adelante con este proyecto. También comentar que Impulsar también está funcionando como centro de donación. Pueden acercar las donaciones también a partir de mañana a Alvear 525 de 8 de la mañana a 2:30 del mediodía. Además va a estar disponible la cuenta bancaria que se usó desde el inicio de Venado Ayuda para quien quiera hacer una donación, digamos, en efectivo y no de modo material, ¿cierto? Es importante que puedan replicar en sus redes sociales los puntos de donación, en la página web del gobierno, en las redes sociales de las distintas instituciones van a estar todos esos puntos para que puedan colaborar y volver a insistir. El año pasado, gracias a la campaña de Vuelta al Cole desde la Dirección de Educación y en conjunto con todas estas instituciones de Venado Ayuda se asistieron a más de 700 estudiantes, se hizo toda una compra
de uniformes, este año va a volver a suceder, de kits escolares, de guardapolvos. Entonces es importante que todos los que están del otro lado se comprometan y asistan a cualquier punto de donación, que son muchos este año, son 19, seguro algunos cerca de sus casas va a haber, para colaborar, y el 23 seguramente encontrarnos todos en esa primera entrega de las donaciones en el Centro de Unión de Veteranos de Malvinas. Y giramos la página, pero seguimos con nuestro objetivo, sumar kilómetros junto a ustedes a través de las diferentes recorridas. En este caso nos vamos hacia Rufino, gracias a la labor del periodista del Ver TV, Agustín Pérez, quien nos lleva a descubrir la actividad cultural que promueven desde una de las instituciones de dicha ciudad, el cine, en este caso, Candilejas. Distintas actividades, incluso de diferentes índoles y pensadas para toda la población. Pero vamos a descubrirlo en la palabra de su presidente para enterarnos de qué se trata. Así asisten los rufinenses y, por qué no, arribas a la ciudad también para pasar un buen momento. Sí, febrero y ya tenemos programado marzo también, bueno, algunos programas para marzo. Este próximo fin de semana vamos a tener magia en Candilejas, sábado a la noche, 21:30 horas, un show de magia para adultos, Magic Comics a cargo del mago Max. Y el domingo, el mismo mago, lo vamos a tener con una actividad para chicos. Bueno, van a aprovechar durante todo el fin de semana. Todo el fin de semana, como lo venimos haciendo últimamente. El fin de semana pasado también tuvimos una obra el día viernes y otra obra el día sábado. Y todas las funciones de la Argentina Florece que estaban programadas se van a dar. Las vamos acomodando según las fechas, según las posibilidades de cada uno de los elencos y de la sala misma también. Las vamos acomodando, las vamos reprogramando, pero las funciones van a estar. Nos quedan pendientes dos funciones, que una es una obra de teatro del Galpón del Arte de Venado Tuerto, que lleva el nombre de 2 a 0. Esta está programada para el sábado 12 de febrero. Y queda otra función, que es un infantil, que no, en el Banco de la Plaza se llama. Esa todavía la estamos acomodando porque los chicos del elenco, va el chico, es un actor, es un payaso, no está con las fechas disponibles, así que bueno, si no es en febrero, será en marzo, pero esa función también se va a llevar a cabo. Y esperemos en marzo poder tener el expreso, ya están los chicos ensayando acá, la verdad que eso es un orgullo para Rufino, para la sala. El expreso es la segunda obra, no, perdón, es el primer autoteatro que se hizo en el país. Es digno de destacar, y aparte un laburo, actores y directores ya con una cancha, que son un lujo para Rufino. Queremos poner actividades también en la sala, no es solo los espectáculos, sino, bueno, ahora estamos en vacaciones, pero la idea es retomar con las clases de ajedrez, con el club de ajedrez, las clases de teatro. Estamos muy ansiosos a ver si Paula Bocio arranca a dar clases, sí, porque realmente sería súper interesante, sería muy, muy lindo. Y seguimos en la misma línea temática, pero no nos detenemos y seguimos viajando y llegamos a Leandro N. Alem. A través de Marina Britker vamos a escuchar al secretario de Cultura de dicha localidad, quien también anticipa cuáles son los eventos que realizarán, incluso qué sucederá en febrero, celebrando en este caso la realización de una primera edición de una actividad cultural que la descubrimos a través de la palabra del secretario. Bueno, comentarte que la agenda, como habíamos estado la última vez hablando, de febrero todavía no la tenemos activa, pero sí tenemos una novedad para este fin de semana, que vamos a tener el cine móvil de la provincia de Buenos Aires, en esta nueva gestión que estamos transitando tanto Carlito como yo, acá en el distrito. Es la primera vez que viene el cine móvil de la provincia. Ya hace un mes que está programado todo esto, así que bueno, el sábado 5 a partir de las 20 horas en el polideportivo de Colonia Alberdi vamos a tener el cine móvil de la provincia con una proyección de cortos para los niños, más o menos de 40 minutos, y para los más adolescentes y mayores vamos a tener La Odisea de los Giles, que sería a las 21 horas. Espectacular. Totalmente gratuita la entrada, diríamos al aire libre, si nos permite el tiempo. Así que bueno, los esperamos a todos los que puedan ir, porque realmente vienen con una pantalla inflable, que realmente yo no la conozco, de 8 metros por 6, con todo su equipo, su audio, todo. Así que bueno, vamos a tener una experiencia
inolvidable en Colonia Alberdi, así que los esperamos. Más allá de eso, ¿hay posibilidades de que puedan llevar este cine a otras localidades del distrito? No, el cine está programado, está viniendo de General Viamonte, que va a estar el viernes, municipio de Leandro N. Alem el sábado y municipio de General Villegas el domingo. Ese es el recorrido, es un solo día y nada más. Es la posibilidad que te puedo decir, no hay posibilidad de que sea en Bedia, en otro lugar del distrito, otro pueblo. Solamente va a ser acá el día sábado y elegimos nosotros Colonia. Estamos esperando una reunión en breves con el señor intendente para ver si activamos la agenda que teníamos, que era la fiesta de Fortín. Digamos que sería el próximo fin de semana, que sería el 13, pero bueno, no hemos tenido esa charla correspondiente, no hemos tenido esa reunión, igual que los carnavales 26 y 27 de febrero, que también estaban programados acá en Bedia, que tampoco, ya te digo, cuando nos vamos a reunir, se va a charlar todo eso, o se posterga para más adelante, o se deja como está. Así que bueno, falta eso nada más, una reunión, si Dios quiere. Un detalle. Y además de las actividades culturales a las cuales nos invita este verano, también a aprovechar más allá de las instituciones con sus estructuras tradicionales que siguen en pie y desde ya sus integrantes se esfuerzan para poder seguir brindando a la comunidad diferentes propuestas, el verano, por supuesto, es sinónimo de Colonia. Y nos vamos una vez más a Rufino para escuchar a quien está al frente del área de deporte de la municipalidad de dicha ciudad para enterarnos cuáles fueron los objetivos, qué pudieron concretar finalmente y acerca de ellos, los protagonistas para los cuales se arma, se proyecta de manera interdisciplinaria toda esta propuesta de Colonia que ha llegado a su fin luego de tantos parates de esperar la pileta, pero vamos a escucharlo en las voces de los protagonistas. Sí, la verdad que hoy es el último día, el cierre, bueno... Hicimos un curso de primeros auxilios para los más grandes y después un show de magia para todos. Bueno, y ahora están jugando con espuma, con las pistolas de agua y algunos van a hacer pileta. Uno hace todo para los chicos, ¿no? Todo esto es para ellos y que la pasen bien, más allá de que después nosotros nos divertamos también, ¿no? Pero bueno, sí, fundamentalmente para que el chico venga a pasar una mañana distinta y un mes diferente. En lo personal, como yo dije en el cierre, porque se hicieron dos cierres, debido a que muchos papás nos comentaron que el fin de semana se lo llevaban de vacaciones, hicimos la presentación de los números el viernes y hoy, bueno, el show de magia y el curso de primeros auxilios. El balance que hago es muy positivo, la verdad que asistieron muchos chicos, un promedio de 190, 200 chicos por día. Y el tiempo no nos ayudó mucho, está frío, pero bueno, los chicos vienen, se quieren meter igual a la pileta, la pasan bien, la verdad que fue muy positivo. Hemos visto que aparte de hacer pileta, han hecho distintas actividades recreativas, culturales, bueno, estaba Paula también, que un poco es a lo que se dedica ella. ¿Se ha podido hacer otro tipo de actividades con los chicos a pesar del mal clima, no? Sí, o sea, hicimos cocinas rústicas, explicamos distintos tipos de fuegos, hicimos el batik ese con las remeras durante toda la colonia. Bueno, por eso Paula estaba coordinando el cierre. Ella lo que hizo fue hacer coordinar los grupos para que hagan todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hicieron las remeras para el cierre y cada grupo hizo un número diferente para demostrar, o sea, por ahí son tanta cantidad de chicos que lleva tiempo organizarlo y para que salga bien. La verdad que salió bárbaro, el viernes me sorprendí porque los chicos estaban reenganchados, salió todo bien como nosotros nos esperábamos. La pileta va a estar funcionando hasta el 25 de febrero. Ese día vamos a, más en lo recreativo, digamos, va a haber unos inflables, unos metegoles para que se diviertan la gente que esté asistiendo ese día a la pileta. Y bueno, y música. Nosotros el 13 de febrero vamos a organizar una competencia de nado. Hay 50, 100 y 150 metros. ¿Va a haber alguna inscripción o algo? Sí, vamos a hacer una inscripción. Ahí la estamos trabajando con Belén Stanguet. Así que después vamos a dar más información de eso, pero básicamente es eso, una competencia de nado y se pueden anotar en distintos metros.
Y nos seguimos quedando a la par de este natatorio que tanto tiempo esperaron los rufinenses y que desde ya tantas convocatorias y gestiones también demandó. Pero en este caso, finalmente, este verano 2022, también de la mano de este panorama de la situación sanitaria de la pandemia, se pudo disfrutar y vamos a escuchar en este caso también en el marco del cierre de las colonias quiénes se estuvieron presentando, de dónde arribó este personaje y qué estará haciendo estos días. Por un lado, la actividad, la intervención artística que hizo para los más pequeños y todos los asistentes de la colonia, pero también historias de vida que nos llevan a seguir viajando. El hecho sucedió en Rufino, pero en este caso, a través de esta experiencia, recorremos algunos otros lugares, incluso internacionalmente. Atención. Bueno, sí, hoy estamos en el cierre de la colonia. Recién terminamos el espectáculo para los chicos. Un espectáculo de magia, divertido, participativo, de nivel internacional, ya que soy de Uruguay y vivo en Ecuador. Y bueno, ¿andás recorriendo el mundo? Bueno, sí, viajando un poco, sí, bueno, en la medida que se pueda. ¿Mago, el nombre? Max Antón de Lepián, el mejor mago del mundo disponible. Bueno, a decir verdad, no sé si el mejor, pero sí el más disponible. Sí, me dedico al arte de la magia hace más de 20 años. Tengo fusionado técnicas del clown, de la improvisación, de la magia, del teatro, en un número que se transforma en una obra de 30 minutos y dinámica. Y bueno, estoy acá porque tengo un hijo, Constantín, que tiene 7 años. La mamá es de acá, él nació ya, pero bueno, ahora están viviendo acá, entonces me tocó venir a pasar tiempo con él, visitarlo y ya de paso a hacer los shows. Próximo fin de semana, el sábado, me presento en el Teatro Candilejas. Uh-huh. Un show voy a estar dando para adultos de magia y comedia. Y el domingo, el sábado a las 9 de la noche. Y el domingo a las 7 de la tarde para niños. El sábado para adultos, el domingo para niños. El viernes voy a estar haciendo magia por las mesas en el restaurante Le Marais. Sí. Ahí hago magia por las mesas, puedes ir, te tomas algo, comes algo y disfrutas del show también de cerca. Bueno, y también haces eventos privados para algún cumpleaños. Por supuesto, claro que sí. Tengo ¿algún contacto? Sí, Max Antón de Lepián, me encuentran en Instagram o si no, el WhatsApp, ya es un poquito más largo. 00598, porque es el código de Ecuador, 3858911 es el número. Y así llegamos al final de este nuevo encuentro y desde ya hacemos la invitación, la renovamos para reencontrarte a vos el próximo fin de semana a través de esta propuesta Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Desde ya ustedes también son parte de este programa e incluso nos pueden contar lo que sucede en sus pueblos, ciudades, localidades de la región, desde otras provincias y también desde los diferentes barrios de la ciudad de Venado Tuerto. Les agradecemos enormemente y les decimos hasta luego, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.